Muy bien, ahí está su examen, chico, de la semana pasada, del 2, del 8, del 21. Ahí está, muy bien. Ahí está, en el número 1, vamos empezando, Jorge Luis. Si no tienes audio, ya que no quieren prender su cámara, no hay problema. Número 1, Jorge Luis, ¿cuál es la respuesta? La La letra A. Muy bien, dice que es el trabajador por cuenta propia. Sí, muy bien. Y entonces es la letra A. Empresario, uniperso, personal. Correcto, muy bien. Señorita Albarracín, buenos días. Número 2. Albarracín, buenos días. Está ingresando Albarracín. Vamos a darle Sí, tiempo. mis, disculpe, ¿me Muy bien. escucha? Sí, correcto. Número 2. La B. Empresario, socio clave. Socio clave, sí. ¿Qué me dice el jovencito Bajalque? El resto puede escribir por el chat las respuestas. De esa manera van ganando puntos. Metalurgia, me dice, estamos en el número 2. No se pasen al 3, todavía estamos en el número 2. Ya, Bajalque tenía problemas. Muy bien, A ver, Bajalque. mis. Bien, entonces dice, por ejemplo, Nicole Metalúrgica, ese es el número 3. Todavía estamos en el número 2. Ariel me dice Metalúrgica. B, A, no sé qué me dice, tienen que poner su respuesta. Vamos a recibir a Bajalque, tiene problemas. Muy bien, Jenny me dice, es la letra B. Bien, entonces el número 2 es la letra B. Correcto, muy bien, excelente. Muy bien. A ver, Bajal que tiene problemas. Vamos a recibir a Bajal. Número 3, efectivamente, no transforma el hierro, ya está la respuesta. Todos con la letra. La letra A, correcto. Número 4. A ver, ya está la señorita Aicha, muy bien. Ya está Angulo Bajal que tiene problemas y ya va a ingresar. Jesús Antonio. Número 4. A mí, ¿me escucha? Sí. Es la tocache. Tocache, muy bien, efectivamente es Tocache, correcto, excelente, muy bien, vamos colocando la nota también como especie de oral, ¿no? Número 5, Sergio. Sergio. Sí, mis. Sí, te escucho. Fuerte. Empresario. Empresario, muy bien, como dice Patrick, empresario, ¿no? Muy bien, la persona que aporta capital realiza el mismo funciones propias de la administración, el famoso empresario, muy bien. Número 6, pasamos de Gonzalo Gutiérrez Leonardo. La profesora. A ver si es verdad. Vamos a recibirle primero a Sebastián y a Jamie Pessoa. A ver, número 6. Muy bien. Es el encargado de establecer relaciones con otras personas, con otras empresas, de vincularse con otras organizaciones e instituciones. Muy bien. Es el perfil del empresario externo. Muy bien. Correcto, Leonardo. Punto para ti y compañía de lo que están escribiendo. Muy bien, excelente, Patrick y la señorita Nicole también. Muy bien, ya está, Leonardo. Marco Antonio, número 7. Muy bien, Patrick, ya tiene la respuesta, Patrick. Marco Antonio, vamos a dar pase a Marco Antonio, ¿ver?
Muy bien, Nicole también y la señorita Jenny también. Marco Antonio. ¿Mis? Número 7. ¿Cuál es la respuesta del número 7? Dice que es la actividad humana que mediante el trabajo y el uso de herramientas y tecnología van a transformar la letra A, correcto. La industria. Muy bien, la industria, correcto, excelente. Muy bien, punto para Marco también. Pasamos a Jesús Marcelo. Patrick ya está en el número 8, muy bien, correcto. Número 8 ya tiene la respuesta, Patrick. Vamos a recibir a sus compañeros que tienen problemas. La circulación, Misla. Correcto, la circulación, muy bien. La circulación, cuando dice conjunto de operaciones por el cual los bienes salen de los centros de producción, o sea, de, puede ser de un lugar, puede ser de la fábrica, entonces es la famosa circulación. Muy bien. Número 9. Lizarbe, Candy. Son las llamadas unidades de consumo en la circulación. Candy. Candy se fue. Se fue con Anthony. Muy bien, Aicha, correcto. Nicole, muy bien. Nicole Peralta, Nicole, señorita Juanita. Excelente. Jenny, Jorge Luis, muy bien. Esa es la respuesta. ¿Quiénes son las FA? Las familias. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Punto para cada una de ellas. Muy bien. Número 10, son las unidades de producción en la circulación. Muy bien, Patrick Salazar, Daisy también, Dayana, Nicole, Jorge Luis. Excelente. Esa es la respuesta, las empresas. Correcto, porque son los flujos económicos o los polos económicos, no tanto la familia como las empresas. Empresas, correcto, muy bien. Número 12. ¿A quién le toca? A ver, la señorita Merino. Muy bien, Daisy, muy bien. Nicole, a ver, ¿quién más? Patrick. La interacción, número 2, ¿no? En el circuito económico son los que demandan bienes y servicios. ¿Quiénes serán? Jorge Luis dice los mercados. Jenny me dice la letra B. Mijael me dice las empresas. Patrick me dice las familias. ¿Quiénes serán? ¿No? En el circuito económico son los que demandan bienes y servicios. Serán, está entre estos dos nada más, las empresas y las familias. ¿Quiénes serán? A ver, en el circuito económico son los que demandan bienes y servicios, son las... ¿Cuál era la respuesta? Patrick, las empresas ofertan bienes y servicios. ¿De cuáles es esto? ¿Del número 3? Ah, ya, me dice de... Correcto, excelente, muy bien. Me dice muy bien las familias, de su respuesta y punto. Muy bien, excelente, Patrick. Más puntos para él. Número 13, la interacción de la oferta y de la demanda. Bien, la oferta es la producción, la demanda es lo que compran, lo compran las personas. Muy bien. La tasa de intereses. Estamos en el número 13. Y más el tipo de cambio. El tipo de cambio, tasa de intereses, etc. Muy bien, a ver, la interacción de la oferta y la demanda del mercado cambiario. Muy bien, el tipo de cambio. Correcto, muy bien. Del número 10 me dice. Ah, ya, son las unidades de producción en la circulación.
producción, circuito, allá. Mira, sin querer les he puesto la respuesta acá, ¿no? Son las empresas, hija, ¿ya? Son las unidades de producción y la circulación, producción, son las empresas. Ahí está. Muy bien, tipo cambiario es el número 13, el número 14. La demanda expresa el comportamiento de los en el mercado. ¿Cuál es? Acá está la respuesta. Consumidores, muy bien, Nicole. Nicole Peralta. Nicole Juanita, Daisy, etcétera. Muy bien. Son los famosos consumidores. Eso era la respuesta. Número 15. Son organismos que producen y venden bienes y servicios. ¿Cuál es la respuesta? Acá está, muy bien. Aileen me dice mercados. Daisy me dice la letra B. Nicole me dice la letra B. Patrick, las empresas. ¿Quién más me dice? Patrick me dice las empresas. ¿Quién más? A ver, más respuestas. Entonces, son organismos que producen y venden bienes y servicios, son las empresas, ya, lo que van a producir, ya, producen, muy bien. Número, Jorge Luis ya me dijo empresas, correcto, excelente, del número 15. Del número 16. La letra A me dice Jenny. A ver si es verdad. A las empresas y a las familias en el flujo circular se le conoce como, muy bien, excelente. ¿Flujos económicos? Polos económicos. Muy bien, excelente. ¿Ya? Número 17. A ver, acá están las respuestas. Muy bien, hay link para Daisy también. Punto para Eric Ore. Número 17 me dice la letra A. Nicole también me dice la letra A. Nicole 1, Nicole 2, ¿ya? ¿Es el dinero? Efectivamente, es el dinero. Correcto, muy bien. El punto para ti. Número 18. 18, muy bien. Transporte, me dice la letra C, me dice Dayana también. Comerciantes, me dice Nicole Juanita, Daisy me dice la letra B, etcétera. A ver. Entonces, número 18 dice, son las personas que llevan, me dicen las personas que llevan la mercancía a un sitio, a otra, facilitando la circulación. Los famosos llamados son los comerciantes, porque dicen personas, ya son los comerciantes. Número 19. Transporte, todo transporte. A ver si es verdad que es transporte. ¿Sirve en la circulación para tener una mercancía? Sí, es, sí es el transporte. Correcto, muy bien, excelente. Y el número 20 es el elemento de la circulación que sirve para... No, el número 19, ¿cuál es? Sirve la circulación para tener una medida de mercancía, son las pesas, no es el transporte. ¿Ves? Me hacen equivocar. ¿Ya? Son las pesas, ¿ya? Esto, las unimedidas, es las pesas, ¿ya? Transporte es acá. Se me adelantan, pues chicos. Muy bien. Ahí están las respuestas para el examen trimestral, ¿ya? Muy bien. Nicole, muy bien, la tienen que poner así, número 20, transporte, número 18, muy bien, así, número 17, 19, pesas y medidas y así sucesivamente. Correcto, muy bien, Patrick, excelente, muy bien. Correcto, muy bien, entonces ustedes pueden verificar cuánto tiene de nota, muy bien, en qué se han equivocado, en algunos en uno, algunos en dos, en algunos en tres, pero la mayoría tiene muy buenas notas, excelente y felicitaciones. Ahora de la circulación nos pasamos a dónde, vámonos al mercado, ahí está. Tema de hoy, chicos, es el mercado, muy bien, donde van a reunirse quienes, los famosos llamados vendedores y los comerciantes que van a interactuar, ¿ya? Muy bien, entonces ahí está el famoso mercado. Aquí está, por ejemplo, la señorita, ¿no?
va a comprar a ver de repente las sandías o las calabazas, etcétera, y así. Entonces ahí en el mercado, pues ahí es la famosa la oferta y la demanda, ¿no? De los precios. La demanda es la señorita, muy bien, no sabe a quién comprar, acá son los ofertantes, como se dice, ¿no? Aquí se son, los, por ejemplo, estos productos dicen que son más grandes y cuestan, pues, de repente $1,000, etcétera. En el otro son más pequeños, dicen son más baratos, etcétera. Entonces, el mercado, cuando uno va al mercado, siempre va a haber una famosa competencia sana de los productos. Entonces, ¿qué es el mercado? Dice que es el ámbito donde se van a encontrar los demandantes, o sea, demandantes son los compradores interesados en adquirir lo que los ofertantes son los famosos comerciantes, desean vender sus productos, área donde los compradores y los vendedores se encuentran en estrecha comunicación, ¿ya? En estrecha comunicación porque tú vas a preguntar, conversar, ¿no? Y así sucesivamente. Para que esto exista, ¿no? O sea, para que esto exista, muy bien, tenemos los siguientes elementos, como por ejemplo la mercancía que va a llevar la señorita, la oferta, la demanda y los precios son los elementos más importantes del mercado. Y por lo tanto, aquí, por ejemplo, tradicionalmente el mercado era entendido como un lugar donde se efectuaban los procesos de cambio de bienes, ¿no? Y servicios entre los demandantes y los ofertantes. Pero hoy en día tenemos pues la aparición de qué, de la famosa tecnología, y por lo tanto tenemos hoy en día los famosos mercados virtuales, ¿ya? Los mercados ya no necesitan, por ejemplo, en sí, así un espacio físico, ahora también tenemos un espacio virtual que podemos hacer nuestras compras. Entonces, ya está, ese es el famoso mercado. Mercado viene de la palabra latín mercatus, o sea, de la famosa mercancía. Ahí está el mercado. Acá está, por ejemplo, muy bien. Ahí está. Ahí está el mercado, muy bien, dice que es el elemento de la circulación en el cual interactúan ¿quiénes? Los vendedores y los compradores, o sea, los ofertantes y los demandantes. Los ofertantes, ella es la señorita que es la ofertante, la señora es el demandante, ¿no? Porque va a hacer su compra. Vamos a poner un terito. Y acá, por ejemplo, las condiciones necesarias para que exista el mercado es el acuerdo entre quienes, el acuerdo entre los compradores y los vendedores. Por ejemplo, Jorge Luis, mercado de acá de Villa El Salvador. Nombre de los mercados. La verdad no conozco. No, no conocer los mercados de Villa El Salvador, muy bien. No es que yo no vivo en Villa El Salvador. Villa Sur. El 24, el Óvalo, Miramar, correcto. San Velasco. Velasco, muy bien. Ya no conozco más. Ok. Jorge Luis, el del lugar de los mercados donde qué vives, hijo. Jamie, muy bien, el 24. Me robaron. Sí, claro, efectivamente siempre va a haber pues personas de mal vivir, ¿no? Pero siempre hay que tener cuidado. Bien, hay que tener bastante cuidado. Jorge Luis, mi Villa María, creo que vives, hijo. Angulo. Él no conoce los mercados de Villa El Salvador, pero conoce de otro lugar. A ver, a ver. San Pedro, muy bien, Mercado Modelo, muy bien, Jorge Luis. No te rías, Jorge Luis, muy bien. Santa Rosa, etcétera. Son los mercados, muy bien, que conocemos, ¿no? Es el lugar donde que vivimos. Pero hay diferentes mercados. Y Jorge Luis, supermercados. Jorge Luis. No sé, todos, para saber.
Muy bien, acá en El Salvador hay todos, también hay Plaza Bella y en diferentes lugares y así sucesivamente. Muy bien, excelente. Entonces ahí las condiciones, muy bien, a deber mercados por mayor y por menor, ¿no? Por ejemplo, los por mayor el 24 de junio también venden y también en Mercado Vía Sur los productos por mayor para que compre algunos negocios, bodegas que compran, ¿no? Y a mayores mercados, por ejemplo, ya en Gamarra, ¿no? Centros de abasto que hay, ya los mercados de Santanita, etcétera, los mercados mayoristas. Básicamente acá, por ejemplo, en nuestros grupos va a haber mercados minoristas. También hay otros tipos de mercados, como por ejemplo, ahí está Unicachi, también es un mercado mayorista. Muy bien, correcto, excelente, está cerca también acá. O sea, tenemos Vía Sur y también tenemos Unicachi, que es el más grande, después está Vía Sur y también está, por ejemplo, mercado acá 24 de julio. Muy bien, también venden por mayor algunos productos. Excelente, muy bien. Entonces, esos son los famosos mercados. Hay mercados, por ejemplo, mercados negros también, ¿no? Hay mercados, por ejemplo, esporádicos, temporales, etcétera, ¿ya? Pasamos a ver a este lado. Muy bien, participantes del mercado. ¿Quiénes son los participantes en el mercado? Muy bien, Jamie Pesúa, muy bien. Claro, es Cachina también, es un tipo de mercado. Ese es un tipo de mercado negro, ¿no? Muy bien, porque ahí a veces venden pues cosas robadas. Muy bien, ¿qué más? ¿Quiénes son los participantes del mercado? Los participantes del mercado van a ser los famosos compradores y los vendedores. Muy bien, ahí están los famosos. Muy bien. Dice, para que el mercado opere, se necesita alguien que compre y alguien que venda. Y estas dos partes son los que forman el famoso mercado, el comprador y el famoso vendedor. Entonces ahí está el comprador, bien, ahí está todo lo que va a adquirir, ¿no? De acuerdo a sus necesidades, ¿correcto? Y el vendedor, muy bien, igual, ¿no? Lo tiene que ofrecer sus productos, sus mercancías al consumidor. O sea, la manera que los vendedores son conocidos en el mercado como los oferentes, o sea, los ofertantes y todo ofertante maximiza su utilidad cuando logra vender a los precios más altos dentro del mercado. Ustedes saben actualmente, hoy en día los precios están pues por las nubes y uno tiene que buscar los precios más baratos. Muy bien, regreso chicos dentro de 10 minutos con que regresamos con los elementos de los mercados, ¿ya? Regreso chicos, descansen un par de segundos. Mercado negro no paga impuesto, hijo.